Hola, ¿qué tal amigos de Pesca y Aventura, pescadores y amantes de la pesca? Bienvenidos a este nuevo video. Me encuentro en esta ocasión para realizar una pesca de tres. Vamos a estar pescando con atarraya. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo estamos? Excelente, excelente. ¿Chinchito? Muy bien, muy bien. ¿Listo para la pesca? Listo, listo. Bien amigos, en esta ocasión venimos a nuestro hermoso río Mopán. Vamos a estar pescando con atarraya una tardecita por acá. Bueno, tenemos dos atarrayas que son similares y esta atarraya que es un poco diferente. Les vamos a mostrar ahorita con lo que vamos a estar pescando. Tenemos esta atarraya fabricada en cáñamo y estas que son fabricadas en cuerda. Este tipo de atarraya acá en Guatemala la conocemos como atarraya de bulinche, que donde se tira, se jala y todo el plomo queda hacia arriba y el pescado queda atrapado allá. No sé cómo se llamará en sus países este tipo de atarraya, amigos, pero acá en Guatemala le decimos atarraya de bulinche. Esta otra que tiene el amigo Osman acá está un poco más grande. Si tenemos suerte, captura peces un poco más grandes y esto ya se enredó. ¿Ya agarraron? Ya agarramos la otra atarraya. Bien, esta atarraya, acá en Guatemala le decimos atarraya de bolsa. Como pueden ver ustedes acá, es una atarraya, está bastante pequeña, es como de un metro y, no sé, como un metro y algo. ¿Cómo se llama esta atarraya, muchachos? Atarraya de bolsa. De bolsa. Acá en Guatemala le decimos atarraya de bolsa. No sé cómo le llamarán en sus países, pero esta atarraya, donde uno la tira, únicamente el pescado queda atrapado en una pequeña bolsa que le hacen acá. Bastante efectiva, bastante buena. Y lo que vamos a estar pescando hoy es, si tenemos suerte, lo que es la pepesca y el pupo de río. Si vos mantienes suerte con la atarraya más grande, pues va a sacar alguna mojarra, algún pemechín un poquito más grande. Así que yo espero que disfruten de esta aventura, que les guste. Nos vamos a tirar la atarraya porque tenemos ganas. Ya teníamos días de no estar juntos pescando, así que volvemos a la pesca juntos. Así que ahora agarremos algo para tener algo muy bonito después. Así que acompáñenos, espero que les guste este video, suscríbanse, comenten, denle like, acompáñenos. ¡Salada! ¡Salada, salada! ¡Dale, pues! ¡Ay, Dios! ¡Aquí! ¡Aquí está remolino! ¡Pepesca! ¡Ah, pupo! Nah, se enredó mucho. ¡Ahí está! ¡Cayó el primer bote! Vamos a llevar varios, primeramente Dios. Y estos son los que queremos. Ahí tenemos ya nuestra bolsa. Uno, aunque sea. Más. Solo uno creo que hay. Osman. Nada. Y aquí se me hizo un remolino así. Bueno, ahí está la primera captura, amigos. Vamos a ver qué tanto. Allá se mira bueno también, mira en este lado. Vamos a ver si nos cruzamos allá. Bueno, nos vamos un poco abajo de la corriente y vamos a seguir tirando las atarrayas. Sí, yo no puedo grabar. Osma se cayó allá, amigos. Mira, yo no había empezado a grabar, vos. Ya estoy perdiendo mi toque, ya no. Yo soy el que me caigo siempre, pero ahora Osma se pegó. Un buen golpe, tama. Mira, dos. Está bueno. Dale, pues. Otra vez. Vos el tantarreazo tuyo aquí va a quedar bueno. Ajá, pero voy a esperar a que tire aquel. Viene, viene, viene. Osman, tuyo. Sí, ya habían, mira. Sí, vos. Bien, que hay una mojarrita, don man. Una mojarra María. ¿Está buena? ¿De otro lado te cayó? Pero esta está pequeña. No, hombre, del otro lado. Pero hay una pepesca ahí. Ah, sí, sí. Vení, camina. Casi igual está con esta mojarra, vos. No, no, no. Ya me quedará los dientes con los plomos, vos. Cuidado, man. No le entra agua a esta cámara. Sí. ¡Ay! ¡Ay!
No sé si tiene agua en la cámara. Ahí está. Allá hay trabadero. No, no hay. Buena mujer. Uy, amigos, nos está costando aquí cruzar, pero la verdad. Anda, pero hay que sacar ese pescado. Nos costó cruzar esta gran corriente, amigo, pero la verdad lo hicimos. Valió la pena venir a atarrear aquí. Aquí hay buenos lugares. Este, allá va Eric y Ever. Vean, amigos. Vean qué buen atarrear se salió aquí. Chulada, viejo. Buena, buena. Vamos a sacarlo ahorita. Allá, ahí en la pura puntita, en la esquinita, ahí va a ser bueno también, vos. Bueno, la bolsa, joven. Pues aquí sí vienen bonitos mojarrapos. Aquí vienen como tres. Ah, sí, hombre. ¿No es tu gato? Estas mojarras negritas son chulas. ¿No te costó? Bien, vos. Buenas mojarritas, sí, vienen, vos. Yo ya perdí a patada y ya me fui para abajo. Bueno, estos dos amigos están. Está demasiado pequeña, nos vamos a tirar. Ajá, está pequeña. Ah, sí, tírala. Bueno, dájalo a tu tiro ya, pues. Amigos, en este momento Osman y Chencho se cruzaron el río. Van a estar atarrayando por allá. Con el Chencho se fueron para aquel lado. Me voy a ir yo tirando de este lado para ir aprovechando los dos lugares. Así que ellos van a seguir la pesca por allá. Creo que ya tiraron un atarrayazo y les fue bastante bien. Amigos, ahorita vamos a hacer ya el segundo tiro después de habernos cruzado. Bueno, viejo, cruzado el río. Yo cargo la tarrea aquí pequeña que es solo para agarrar pupos, pero no, como logran ver al espacio, es muy grande para tirar esta tarraíta pequeña, más bien la bulla que voy a hacer. Entonces mejor que use la tarrea grande Osman ahí. Vamos a ver si caen que sea otra mojarrita. Vienen, vienen, viene una mojarrita. Una viene, va. Qué bien, qué bien. Es que te trabaja la tierrita, tiene, man. Sí, vos. ¡Ah! Una buena viene, vos. Dos vienen, vos. Ah, sí, vos. Buena. Qué buena. Vamos a sacar un buen caldo de aquí de estas cosas. Mira, la gente viene en cuatro, pero ¿sí? Pequeña. Bien, esta mojarra está bonita. Buena mojarra. De esta mojarra hemos ido a sacar a una laguna que está como a 2 horas o 3 horas de aquí, en la laguna de los Nuevos Horizontes, ¿verdad? Sí. Pasamos todo el día para agarrar un par de mojarritas de estas. Y la verdad aquí en nuestro río la tenemos cerca también, pero a veces uno piensa que porque como está cerca, piensa que la gente la tiene lavado y que no hay mucho, pero bien, se encuentran todavía. Buen caldo estamos sacando. No sé, todavía no hemos decidido cómo lo vamos a cocinar. Sí, la cosa que llevamos. Bueno, trajeron 4, echamos 2 a la bolsa y 2 de regreso. ¿Sí? Dale, pues. Uy, la verdad, amigos, que esta parte aquí ya Osman lleva el tercero atarrayazo y vean, trae buenas mojarras. Para acá, sete, cuídate, caes ahí porque eso está. Felicísimo. Sí, está listo. Sí, vos. No, hombre, bien, vos, estas mojarritas negritas en caldo. En caldo son buenas. Sí, en caldo son buenísimas porque el cuerito de esas mojarras son. Es bien duro. Es bien duro y se disfruta bien. Calidad. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pues estas todas vienen escogidas, vos. Esta si no me convence, esta si no me convence, la vamos a liberar.
Ahora esta es tan buena. ¿Esta es pequeña? Sí. No, bueno. Qué buena, viejo. Ya, ya sé lo que voy a hacer. ¿Vas a agarrar la pura orilla ya? ¿La pura esquina? ¿O la tirás vos? ¿Tirás la voz? Tira un poco más abajo vos. ¡Fermo! Agarré buenos pupos, ¿no agarraste nada vos? Yo agarré pupos. Fue el amigo. Andamos agarrando de los mejores pupos que pueden haber. Buenísimo. Pero ahí viene uno de los que le va a dar un buen sabor al caldo. Un tepemelchín. Este es el caldo. Sí, el caldo es otro rollo. Chaval, te estaba diciendo ahí que iba a agarrar a mi papa. Bueno, este tepemelchín. ¡Pla! En el ojo. ¿Lo pensamos? Bueno. Qué bonita toda esta área donde andamos por acá. Hay bastantes cuevas. Por aquí se encuentran buenas culebras. Vos me asustaste ya vos. No, pues aquí qué cueva hay. Por ahí puede entrar uno a dormir. Si en todo caso lloviera y todo eso. Por ahí andan unos murciélagos volando. Entonces vamos a intentar cruzarnos aquí nadando porque por allá está Eric. Y lleva. No, hombre, ya te dejo parado por aquí. Vamos, se quería cruzar por allá, pero está hondísimo eso. Mientras yo le voy a enseñar por acá esta gran cueva que hay por acá. Aquí estuvo una gente sucia que dejó basura. Por acá. Una vez venimos acá. En esta área aquí sí cocinamos unos bagres. Parece que les habíamos mostrado aquí, pero vean qué gran roca esta aquí. Puedo hasta vivir uno. Está bonito, está bonito. Aquí es popó de murciélago. Por ahí están esas grietas ellos metidos. Bueno, ahorita vamos a cruzar. ¡Ya, ya agarramos unas! Bien, ya agarramos un par. Ahí para arriba faltan dos corrientes todavía. Ahí terminamos de ajustar. Y no que ya te iba a tirar, man. Ah, es tantísimo, mano. Hay que ver cómo cruzamos aquí con las atarrayas nadando. Pero no puedo. Amigos, la atarraya que más andaba agarrando pescados ahorita es la de Osman. Y es la que no íbamos a traer. Y sí, de verdad. Pero estas como dos pupos sí, cada uno. No, pero lo que pasa es que no han habido tiros para estas. Ya te voy explicando yo en la cámara de este abajo que solo partes amplias hay así para esa atarraya. Y Osman ahí se trabando la atarraya porque quedó bien trabada. Y si tiramos con una de estas, mala bulla que se hace, ¿no? Sí. Entonces esta pues es un remancito pequeño. Pregunta para los amigos que están viendo el video. Amigos, ¿qué es lo que más les ha gustado de estos videos de pesca a ustedes? ¿Qué es lo que más les ha gustado de este canal, de la convivencia que hemos tenido nosotros tres en estos tiempos? Coméntenos ahí qué es lo que más les ha gustado. Ahorita, finalizando enero, va a completar el canal. ¿Cuántos años, viejo? Tres. Va a dar para rayar a Osman. Vamos a estar completando ya, amigos. Ay, sí. Tres. Ah, ¿ves? Cayó, mira. Pesca. 3 años de haber iniciado pesca y aventura. 3 años. 2019, 2020, 2021, ya. Ahorita estamos. 3 años de haber iniciado pesca y aventura. Cuando iniciamos este canal,
y buscábamos este nombre en YouTube, no había un canal, había que se llamaba Pesca y Aventura, pero lo habían dejado abandonado. Ah, que hay una buena mojarra. Había un canal que se llamaba Pesca y Aventura, entonces dije yo, no hay ningún canal así grande que haya crecido y que tenga este mismo nombre. Y recuerdo que le pusimos con el Chencho, estuvimos una tarde viendo qué nombre le poníamos y decidimos ponerle Pesca y Aventura. Actualmente, amigos, han salido muchos canales que le ponen el mismo nombre y no sé por qué razón no pueden tener un poquito más de creatividad para poner un nombre diferente. Pues he visto muchos canales que le ponen Pesca y Aventura. Y muchos canales de pesca también titulan sus videos Pesca y Aventura en el Río, Un Día de Pesca y Aventura. No sé, creo que este nombre ha sido bastante, bastante buscado y entonces la gente lo utiliza bastante. Pero sí hay mucho canal que se ha llamado igual que nosotros, Pesca y Aventura, y solo le ponen la inicial del país, de donde son, o la abreviatura del país. Pero bueno, acá gracias a Dios ya estamos pasando de los 300,000, poco a poco se ha ido creciendo. Así que hasta el momento seguimos acá echando la buena pesca. Estaba hondo ahí, Osman. Y lo malo que tiene el palazón, y lo malo que creo que es mojar. Una hoja era. Sí, la dejaste. Cuando llegaste la tarraya así va atrás, mira, voló por allá. Volve, hace otro tiro ahí. No, sigamos a la corriente, tal vez ahí. Mira qué palazón ahí. Amigos, de lo que vamos a pescar ahorita, vamos a ir a hacer otro video con esas capturas de algo muy bonito que tenemos planeado con Osman. Así que el siguiente video se vendrá eso. Así que vamos a hacer las últimas capturas de estas corrientes. A ver, dando suerte. Ya me caí oficialmente yo, porque todos nos andamos cayendo. Yo pensé que estaba pachito, solo me fui. Y aquí estaba el tiro para sacar los pomos, pero aquí van a ver uno. Tira rápido. Ahorita Eric te está juntando los pomos para ahí, ¿no? Voy a hacer aquí arriba, ahí hay una parte chula ahí. Mi huecho de guerra, pues. ¡Manda! Ya salió el caldo, viejo. Ahí va a salir la idea que tenemos para el siguiente video. Ya salió el cangrejo. ¿Cangrejo? ¿Cangrejo? No, man, quítate. ¿Cómo con esa atarraya? Pues soy el salado de siempre. ¿Cómo no hiciste? Dice Eder. Eric te está sacando los pupos para allá abajo. Y de veras, mira. No, Eric te está sacando los pupos y para ahí le dije. Mira qué pupo, vos. Solo buen pupo, ¿eh? Mira vos. Cabal pupo para caldo, mira vos. Qué lujo. Juela. Qué lujo el pupo, vos. Vean esto, amigos. Estos son los pupos. Como dijera mi mamá, galanes. Qué chulada de pupo, vos. Qué pupo. No, mano, qué bella. Mira, esa. Joder. Yo me agarré un cangrejo. Un king crab. Está muy pequeño. Tira ese king crab. King crab, dijo el amigo Maravilla. Ya me va a morder. Ahí está. Te falta uno, abajo lo ves. Y solo pupo de calidad. Sigamos. Bueno, amigos, el último atarrayazo me resultó bueno. La grabación se me había cortado, pero todavía lo logré hacer. Saqué unos tepemechines hermosos para el caldo, amigos. Belleza, y unas sardinas. Buenísimo, buenísimo. Amigos, por acá estamos ya concluyendo la pesca de esta tarde que tuvimos con tres atarrayas. Espero que les haya gustado el video, lo hayan disfrutado. Bueno, esto lo vamos a ir a hacer en otro video que será el siguiente que va a venir en el canal. ¿Cómo la pasaron, muchachos? ¿La disfrutaron? Sí, me hacía falta una buena atarrayada. Una atarrayada de pura corriente, por eso. Sí, nadando por todos lados. Estuvo bien, bien difícil, ¿verdad? Sí. Vamos a mostrar ahorita lo que cayó. Ahí está más o menos. Ahorita de último Chencho sacó un tepemechín bastante bonito, pero bien cayeron unas. Sí. Cayó. Ah, buen caldo cayó. Unas como 3 libras, más o menos, 3 libritas de pescado. Y bien, amigos, por acá concluye la aventura. Espero que lo hayan disfrutado, como dijimos. Nos veremos en el siguiente video. No olviden suscribirse a este canal, comentarnos ahí, dejar su like para seguir apoyando estas aventuras. Nos veremos en una próxima aventura más. Este es Osman Chencho, mi hermano. Gracias por habernos estado grabando. Adiós. Hasta la próxima.